Hola a todos los niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Rancagua. Vamos a juntar nuestras palmas y nos vamos a saludar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, namaste. Muy bien, hoy vamos a trabajar el autoconocimiento y vamos a preparar nuestro cuerpo con el saludo de las vocales, ¿ya? ¿Están listos? Vamos a ir haciendo las vocales grandes con todo nuestro cuerpo. Comenzamos. A, E, I, O, U. Muy bien, ahora un poquito más rápido. A, E, I, O, U. Más rápido. A, E, I, O, U. Muy bien. Vamos a aprovechar esta posición y vamos a hacer, vamos a apretar nuestro cuerpo por parte. Por ejemplo, vamos a apretar nuestras manos. Apreten fuerte, fuerte, fuerte. Y suelten los dedos de los pies y las manos. Apreten, apreten. Fuerte, fuerte. Y suelten. Ahora agregamos toda la extremidad superior, que son los brazos, y las extremidades inferiores, que son las piernas. ¿Listos? Apreten. Fuerte, fuerte. Y suelten. Ahora agregamos nuestra cara, los ojos y todo el cuerpo. Apreten. Muy fuerte. Y suelten. Muy bien. Vamos a tomar aire arriba. Inhalan por la nariz. Exhalan por la nariz. Inhalan, juntan y exhalan. En la siguiente van a agregar un OM. ¿Listos? Inhalan. OM. Bien. Vamos hacer un desafío que es de etapas, ¿ya? Son 5 etapas. Vamos a saltar, a cantar, a respirar, a hacer el perro boca abajo, 20 segundos, y vamos a avanzar en cocodrilo. ¿Listos? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar saltando como ustedes quieran, 15 veces. ¿Listos? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. El siguiente es cantar. A ver, una canción que hicimos el mes anterior. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Muy bien. Después venía respirar profundo. Volvemos a la postura de meditación. Botan todo el aire y van a inhalar. Sintiendo las hojas, uno, fruto maduro que por amor se entregó, dos, fruto inhalo, maduro que por exhalo, amor se entregó, tres, se entregó. Cuatro, inhalo,
última vez. Exhalo con la nariz. Muy bien, llevamos tres partes. La cuarta es, vamos a mantener la posición de perro boca abajo y para eso vamos a ir a la postura de gato. Nos sacamos los calcetines, si están con calcetines para que el enganche sea más fácil. Ponemos los deditos de los pies y vamos a ir a perro boca abajo. Eso, mantenemos 20 segundos. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Muy bien. Vamos. Llevamos cuatro, nos falta una etapa y vamos a avanzar en la postura del cocodrilo. Para que se vea, yo voy a avanzar hacia adelante. ¿Listos? Mantenemos la postura de cocodrilo y nos vamos a mover. Eso, sonriendo. Muy bien. Volvemos, tienen que ser por lo menos cuatro pasitos con las manos y cuatro. Muy bien, volvemos a gato y a león. Muy bien, llevamos entonces, hemos completado las cinco etapas de este juego. Ahora viene otro desafío, vamos a hacer tres posturas, que son mesa, puente y serpiente. Vamos a comenzar con la posición de mesa, vamos a ir de espaldas, manos estiradas, los pies alineados y vamos a levantar toda la colita. ¿Listo? Arriba. Mantenemos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Apoyamos la espalda, vamos a ir a puente. 5 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y vamos con la serpiente, donde nos vamos a acostar de guatita y vamos a levantar la cabeza. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Repetimos. Puente. Arriba, 1, 2, mesa, perdón, 2, 3, 4, 5, puente, 1, 2, 3, 4, 5, y serpiente, tiramos los brazos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir al niño, bajamos, descansamos, inhalan y exhalan por nariz. Y volvemos. Muy bien. Ahora les voy a presentar las emociones. Las emociones básicas son cuatro. Pero acá yo les voy a agregar dos más. Las básicas son alegría, tristeza, rabia y miedo, que está en el color negro. Pero aquí vamos a agregar la calma en color verde y asco. Por ejemplo, si yo les presento la alegría, aquí hay unas imágenes. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes de las cosas que les dan alegría? Aquí hay un niño feliz, una niña con un gatito, con un globo, otra niña feliz. Piensen unos segundos, unos minutitos,
si yo les hablo de la tristeza, ¿qué cosas les dan tristeza? Por ejemplo, acá tenemos una niña con su gatito enfermo, un niño llorando y un niño que se le acabó su leche, por ejemplo, y está apenado. ¿Qué cosas a ustedes les dan tristeza? Aquí tenemos también la rabia en el color rojo. Tenemos una niña enojada, otra niña que quiere sacar los huevitos, un niño que se enojó porque se le reventó su globito. Acá tenemos el miedo, por ejemplo, el miedo a las abejas, el miedo cuando se cae y el miedo de la mamá, a lo mejor cuando que se pueden quemar aquí en la de abajo. ¿Qué les da miedo a ustedes? Acá agregamos la calma en el color verde, un niño escuchando el canto de los pajaritos, una niña leyendo, escuchando música, oliendo las flores y por último el asco. Alguna comida, algo que no les guste. Tienen que ir pensando y viendo en ustedes qué cosa les da alegría, tristeza, rabia, miedo, calma y asco. ¿Ya? Muy bien. Para finalizar, vamos a ir a postura de meditación y a nuestra canción celestial. Muy bien, escuchamos postura de meditación, palmas arriba. Muy bien, ahora nos vamos a poner de pie y vamos a saltar por 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Van a separar los pies y van a escuchar su corazón.
¿Qué pueden sentir? ¿Sienten su pecho? ¿Lo sienten como late dentro de su pecho? Presten atención a todo lo que sienten. Escuchen su corazón. Inhalan, exhalan. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Namasté.